Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas? Saludos 73 cordiales para todos. Hoy día un nuevo video sobre el acceso a WireX, ¿no es cierto? A través de un FTM 7250. Yo no tengo este video, por eso lo voy a hacer este video con unas imágenes. Y bueno, en principio tienen que acceder a algún nodo que ustedes tengan aledaños. Hay algunas páginas donde pueden averiguar. En la página, por ejemplo, de C4FM Chile, ustedes pueden ver algunos nodos. No todos tienen acceso directo a WireX, ¿no es cierto? Pero por lo menos aquí tienen algunas frecuencias que ustedes pueden probar. Yo particularmente he probado con el nodo de la Reina acá en Santiago, ¿no es cierto? Y funciona perfectamente. Volviendo al instructivo, ustedes se posicionan en la frecuencia. Una vez que se posicionan en la frecuencia, ¿no es cierto? Acá el video el documento indica que deben de activar el modo Digital Narrow. En principio esto podría ser necesario, pero lo más probable es que no, dado de que al momento de que ustedes pasen al segundo ítem, ¿no es cierto? Al paso 3, ¿no es cierto? Que dice oprima la tecla P3 de su mic para acceder, ¿no es cierto? Al nodo, el equipo debería de conmutar automáticamente al modo Digital Narrow, independientemente de que ustedes hubieran estado en modalidad FM antes de ese paso. Entonces, como les menciono, oprimiendo este botón de acá, ¿no es cierto?, que figura allí, ustedes pueden enviar la solicitud de conexión al nodo, ¿no es cierto? Para eso ustedes tienen que estar en la frecuencia. Ya estará conectado el nodo System Fusion, ¿no es cierto? Les va a aparecer en pantalla ahí que figuran conectado. Y esto significa que ustedes ya están conectados al nodo, solamente a la estación que hace de puente entre ustedes y la red de redes. Porque no olvidar que cuando ustedes se conectan desde su equipo, ¿no es cierto?, a un nodo remoto que es otro equipo de radio, ustedes lo efectúan a través de RF, es decir, antena a antena. Y siempre y cuando que las condiciones, digamos, las coberturas entre ambas estaciones así lo permitan. Y es a través de la máquina remota a la cual ustedes se conectan, ¿no es cierto?, con la que ustedes acceden a los distintos rooms, a las distintas salas internacionales, bueno, nacionales o internacionales. Entonces, la máquina remota la que cuenta con conexión internet. Entonces, ustedes ya aquí están conectados al nodo, como les mencionaba. Acá el instructivo dice: gire la perilla de control, ¿no es cierto?, para cambiar el método de ingreso manual del código ID hasta que aparezca en pantalla el indicador EN. Entonces, acá se indica cuál es la perilla de control en este sector, la cual ustedes tienen que girar hasta que aparezca EN, y a partir de ese momento les aparece este pequeño símbolo en pantalla y una serie de renglones vacíos, ¿no es cierto?, que indican que el equipo ya está disponible para que ustedes hagan ingreso del ID de conexión. ¿Cuál es el ID de conexión? Bueno, el ID de conexión es una serie numérica de 5 dígitos que ustedes pueden emplear para indicarle al equipo a qué sala, a qué room, ¿no es cierto?, quieren conectarse. Si ustedes desconocen cuáles son los ID asociados a los distintos rooms mundiales, ¿no es cierto?, pueden consultar esta página que figura aquí, ¿no es cierto?, la cual vamos a abrir para poder mostrárselas. Y esta página demora bastante en cargarse en algunos casos. Muy bien, se abrió la página, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen, dice claramente que son los room, la lista de ID de room activos de WireX. Entonces ustedes acá pueden filtrar por country, ¿no es cierto? Que les permite hacer un filtraje por países, y aquí los tienen en orden alfabético, ¿no es cierto? Argentina, Australia, todos los distintos países. Y suponiendo que quieran conectarse, por decir algo, no sé, pues, ok, aquí a Francia, ¿no es cierto? Bueno, Francia tiene varios room,
Se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, tiene una cantidad numerosa de salas, ¿no es cierto? A diferencia de otras latitudes como Chile, si ustedes se fijan, en Chile tenemos una, dos, tres salas. Tenemos la CL Link, tenemos Chile Link y tenemos esta otra, ¿no es cierto? Que se corresponde con la región de Ñuble. Entonces tenemos poquitas salas en Chile. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es tomar cuenta de este numerito. Este es el numerito que ustedes tienen que apuntar, que esté asociado al room que ustedes se quieran conectar. Entonces ustedes toman el numerito, ¿no es cierto? Y ese es el que tienen que digitar a través de su mic, porque el mic es el que porta los indicativos numéricos. ¿No es cierto? Entonces se ingresa el código ID de la sala o room y luego se oprime la tecla gato, que ahí está indicada en pantalla, para poder conectarse a ese room en particular. A partir de ese momento, ¿no es cierto? El equipo ya estará conectado a la sala y podrá establecer comunicados con las estaciones que hayan disponible. Considere la zona horaria del país, porque obviamente, bueno, puede que ustedes se conectan a una sala en donde probablemente sea la madrugada y no haya muchas estaciones con cuales ustedes puedan establecer algún comunicado. Lo otro es que si gustan memorizar, ¿no es cierto?, algunas salas, con regularidad muchos de nosotros memorizamos algunas salas para no tener que estar consultando el listado, ¿no es cierto? Entonces, para memorizar ustedes pueden girar la perilla de control, ¿no es cierto?, que está a la derecha, ¿no es cierto?, y seleccionar un banco de memoria desocupado. Cuando dice C5 y ustedes ven estos guiones en blanco, es porque ese banco de memoria está desocupado. Estos equipos traen aparentemente solamente 5 bancos de memoria, pero desconozco más detalles porque, como digo, yo no tengo este equipo y este pequeño instructivo lo estoy armando, digamos, con información que recolecté de internet. Entonces, seleccionan el banco, ¿no es cierto?, que esté desocupado, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta a través de los guiones, ¿no es cierto?, y a partir de ese momento oprimen la tecla número 2 del mic. Con eso bastará para haber dejado en ese banco de memoria almacenado el room al cual ustedes se hayan conectado. Ya para desconectarse de una sala, y esto es importante que sepan hacerlo, por varios motivos. Uno, porque cuando ustedes acceden a un nodo, que es una estación remota y es una estación de radioaficionado ajena, ¿no es cierto? Pueden pasar dos cosas. Puede que ustedes hallen el nodo desconectado de cualquier room. Y si ustedes lo encuentran de esa forma, es importante que lo dejen así tal cual. Una vez que hagan uso de él, vuelvan a dejarlo desconectado. ¿Por qué? Puede que el titular de la estación mantenga el nodo permanentemente desconectado para que así el equipo no esté en permanente transmisión. Más cuando ustedes ingresan al nodo, se conectan a un room. Por ejemplo, Argentina Link o lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Probablemente hayan comunicados en curso bastante frecuente y el equipo esté en transmisión permanentemente. Más cuando ustedes concluyen su experimentación, desconéctense para que el equipo no quede transmitiendo, porque cuando ustedes no desconectan el room del nodo, porque aquí dense cuenta que ustedes están operando un nodo remotamente. Si ustedes no dejan el room desconectado del nodo, aun cuando ustedes se cambien de frecuencia y se vayan a almorzar o se vayan a acostar, el equipo del corresponsal al cual ustedes se conectaron, vale decir, el nodo que ustedes hicieron uso, va a continuar en constante transmisión. Entonces, por eso es importante que ustedes lo dejen desconectado de cualquier room. Ahora, si ustedes ingresan al nodo y lo han encontrado conectado a un room determinado, procuren apuntar cuál es el room al cual estaba conectado, cosa que después ustedes hacen uso del nodo libremente y después procuren dejarlo en el mismo room en el que se encontraba, porque probablemente el titular de la estación mantenga el equipo permanentemente en ese room, porque quizás le gusta escucharlo, estar atento a los comunicados que ocurran allí, y eso ya es cosa del titular. Esto es una cortesía, es un gesto de cortesía nada más, pero no está de más.
También es probable de que el equipo, cuando ustedes lo dejen desconectado, probablemente el nodo se vuelva a reconectar automáticamente a un room específico, pero eso ya no es competencia de ustedes como usuarios de un nodo remoto. Ahora, para desconectarse, ¿no es cierto? Basta que oprima la tecla asterisco, ¿no es cierto? Tal cual como se indica ahí en la imagen. Y en esas condiciones que podrá conectarse a otra sala, porque eso es otra cosa. Ustedes pueden desconectarse para conectarse a otra sala, porque en algunas ocasiones, cuando ustedes están conectados a un room específico y quieren conectarse a otro, el equipo no les va a permitir, a no ser que se desconecten previamente. Entonces, por eso es importante saber la operatoria de desconexión. ¿Ya? Ahora, una acotación. Aquí dice claramente oprima aquí, oprima allá. Probablemente haya que oprimir y mantener oprimido el botón para lograr el objetivo que se persigue. No tengo esas certezas porque hay muy poca información sobre el uso y manejo de estos equipos, ya es su en el contexto de WireX. Entonces, allí ese datito me faltó precisarlo, pero creo que no es mayormente importante, porque ustedes opriman la tecla y si no logran el objetivo, oprímanla y manténganla oprimida. Así de simple. Finalmente, para desconectarse del nodo System Fusion, presione la tecla P3. Y esta es otra desconexión distinta. ¿Ya? Para desconectarse de un room, vale decir, de una sala, ustedes oprimen la tecla asterisco, ¿no es cierto? Y con eso van a dejar el nodo desconectado de cualquier sala, de cualquier room, nacional o internacional. Pero ustedes siguen conectados a WireX a través del nodo. Entonces, para desconectarse ya decididamente de WireX, ¿no es cierto? Y del nodo a la postre, ustedes tienen que oprimir la tecla P3, ¿no es cierto? Que aquí me faltó esa imagen en el instructivo. Déjenme buscar por acá. Bueno, la P3 está aquí. Aquí, al ladito de la P4, está en la parte baja. Ahí está la P3, en ese sector. ¿Ya? Entonces, aquí no se ve en la imagen porque está obstruida por el dedo. Ese es el motivo. Pero está ahí. Esa es la tecla P3 que ustedes tienen que oprimir para desconectarse total y absolutamente. Y allí es el momento en el cual ustedes se pueden cambiar de frecuencia, irse a otra parte, apagar el equipo. En fin, lo que corresponda. Y bueno, aquí dice, recuerde conmutar el modo operación mediante la tecla GMAMS. La tecla GMAMS que está ahí es la que les permite conmutar el modo de transmisión, ya sea FM, Digital Narrow, Voice Wide. Porque claro, ustedes se van a desconectar, ¿no es cierto?, del nodo, en este paso oprimiendo la tecla número 2, ¿no es cierto?, perdón, se van a desconectar del room. Luego se van a desconectar del nodo con la tecla P3, ¿no es cierto? Y van a quedar liberado, va a quedar liberado su equipo, libre, ya disponible para poder cambiarse de frecuencia e ir a efectuar algún comunicado en cualquier otra parte, pero van a estar todavía en modo digital. Entonces, por eso deben de acordarse de conmutar con esta tecla GMAMS al modo FM, para que cuando ustedes vayan a establecer un comunicado fonía en FM normal, ¿no es cierto? Los puedan escuchar, porque si no van a estar transmitiendo solamente tramas digitales. Es el motivo de esta última acotación. Y hacer una precisión, porque a muchos les va a llamar la atención, ¿qué significa DN versus BM? Bueno, Digital Narrow significa que aquí es un sistema de transmisión de audio y voz. Ambos digitales, pero que permite ambas cosas. Y en el modo Voice Wide, lo único que se transmite es voz digital, pero voz sin datos. Un claro ejemplo de la operación Digital Narrow es cuando ustedes están modulando y están enviando ubicaciones coordenadas geográficas, o cuando al otro lado su corresponsal está viendo el distintivo de ustedes. Porque hay que recordar que estos equipos, cuando uno los inicializa, el hardware te pide que ingreses tu distintivo, tú lo ingresas, queda almacenado. Y bueno, no sabes para qué te lo pregunta, pero tú lo haces porque es una sentencia, te lo pide, te lo exige para configurarlo
inicialmente. Entonces, cuando operan en digital, toda vez que tú estás transmitiendo fonía en modo digital, a la vez el equipo está transmitiendo tu distintivo de señal y tú no lo sabes. Y así el corresponsal que el otro está al otro lado te escucha, pero a la vez está viendo en pantalla tu distintivo y así sabe quién eres. Esa es una de las grandes ventajas de la tecnología de transmisión digital. En cambio, en el modo voice wide, ¿no es cierto?, se transmite solamente audio digital y no llega al otro lado tu señal distintiva. Como en algunos equipos más avanzados con GPS, tampoco van a enviar la ubicación geográfica, no se va a poder calcular los kilómetros de distancia y muchas otras cosas entretenidas, ¿no es cierto? Porque va a priorizar la calidad de sonido por sobre la capacidad de enviar datos adjuntos. Entonces, en Digital Narrow el audio es bueno, ¿no es cierto? Pero además se envían datos y en Voice Wide el audio es mejor, notoriamente mejor. Para algunos no es tan notorio, pero eso ya depende del oído, la oreja de cada uno. Pero no se emiten datos digitales adjuntos. Bien, pues espero que sirva de algo. La verdad es que no encontré un muy buen video. No tuve la oportunidad de conseguirme un equipo prestado de estos para poder hacer empíricamente la explicación, pero creo que está bastante claro y que sirva de algo. Muy bien, pues esto fue Charlie Delta 3, Papa Foxtrot Lima. Mi nombre es José, de la comuna de Puente Alto. Un saludo fraterno a la distancia. 7-3.